this competition. We've reached the group stage, Alan. Match day one. Yeah, one of those where you want to get off to a good start. Of course you do. So both sides aiming to do that. Bueno. It's Tigres. Volvemos aquí al episodio número 32 para traerles el primer juego de la CONCACAF Liga de Campeones. Y es que el equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León reciben al Toronto FC, el equipo donde milita el jugador italiano Sebastián Giovinco, el jugador con el que me quedé las ganas de verlo el sábado en el BBVA Camp Stadium. Y veamos aquí, míralo, aquí lo tenemos, Sebastián Giovinco, un crack italiano que mucha gente no entendió por qué vino a jugar aquí en la MLS, pero vino a jugar y ahorita nos lo estamos enfrentando a ver cómo nos va. Vemos aquí a los jugadores que se van a saludar entre sí. Sebastián Giovinco, no te mueras nunca, últimamente ha hecho unos muy buenos golazos, pero aquí en el FIFA hay que tratar de sacar los primeros tres puntos para buscar el liderato del grupo y así buscar pasar a la siguiente ronda, la ronda de eliminaciones, perdónenme, de la CONCACAF Liga de Campeones, porque vamos a tratar de buscar el bicampeonato de esta contienda. La gente aquí en el Estadio Universitario está ansioso de que empiece este partido. Lord Bender y Andrés Guardado serán los jugadores que tocarán el balón para esta patada inicial en una tarde lluviosa aquí en San Nicolás de los Garza. Greg O'Millen será el árbitro de este partido. Esperamos tengamos un buen, muy buen encuentro sin ninguna lesión para nada. Y así que aquí el árbitro silba y arranca este partido entre los Tigres y el Toronto FC. Tiene aquí el balón el Chucky Lozano, busca aquí a Andrés Guardado, busca a Albert Bender, filtra el balón para este Guido Pizarro, trata de centrar pero rebota en la pelota en defensa y se acaba el peligro. Minuto 31, se viene el equipo de Toronto, manda el centro para Osorio que manda el cabezazo pero atrás, muy bien, se queda Nahuel volando para la foto simplemente. Minuto 37, se vienen los Tigres, Lord Bender para Andrés Guardado, manda el riflazo y muy bien atrás el portero del Toronto ataja ese balón y este será tiro de esquina para el equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que cobrará el jugador número, ¿quién es? Número 17, Isaac el Cone Brizuela para Guido Pizarro, pero se queda muy bien Perkis con ese balón, despeja pero no encuentra a nadie. Minuto 46, ya en el segundo tiempo, Sheru abre para Bloom, trata bien el Chucky Lozano a tratar de robarle el balón, pero lo sigue teniendo aquí el Toronto. Moore centra el balón para Osorio, manda el cabezazo y travesaño de la que se acaba de salvar el equipo de los Tigres y sigue latiendo el peligro, pero ya la despeja la defensa. Minuto 54, el Gringo Torres en contra de Perkis, se quita Perkis, manda el centro para Guardado y muy bien atrás el portero, manda ese balón hacia tiro de esquina que cobrará el Gringo Torres. Busca aquí a Carlos Salcedo, cabezazo, mal cabezazo, despeja con los puños otra vez el portero, la recibe aquí Guardado por la banda de la derecha, busca en el centro el Cone Brizuela, dos a la marca, roban el balón, la sigue teniendo aquí Tigres, el Gringo Torres filtra para el Chucky Lozano en el borde del área, entra al área, trata de mandar el centro, le queda el balón aquí a Guido Pizarro, ¡gol! Golazo del Conde de la Luz. Veamos aquí la jugada, Chucky Lozano filtra a Sebastián Giovinco, trata de mandar el centro, le rebota Giovinco, recibe el balón todavía el Chucky Lozano, centra el balón para el Conde de la Luz, Guido Pizarro. Y aquí las cartulinas se mueven en el Estadio Universitario. Tigres ya le está pegando al Club Toronto FC. Minuto 73, Lord Bender filtra para Guido Pizarro. Otra vez se enfrenta al portero. Manda el pasecito para Lord Bender. ¡Gol! ¡Qué buen gol por parte del equipo de los Tigres! Veamos aquí la repetición. Eran 4 contra 2 más el portero, pero nadie va y marca a Lord Bender, que solamente recibió solito y su alma casi en el manchón penal para nomás empujarlo adentro de las redes.
los Tigres. Ya van ganando 2-0. Ahora pasamos hacia el tiempo de reposición. Estamos en el minuto 90. Hubo una falta donde amonestan a Jorge Espericueta. Despeja el portero. Así que Blum retrocede el balón para Pendek. El portero trata de despejar. La tiene aquí Guido Pizarro. Roba el balón. Cantari en tres cuartos de cancha. Busca Moore. Este trata de buscar a su compañero, pero la roba muy bien los Tigres. Se vienen los Tigres. Lord Bender pasa la raya del medio campo. Abre el balón para Conner Brizuela. Regresa para Lord Bender. Hay 5 o 6 personas tratando de robarle el balón. Pero aquí el árbitro dice que el tiempo se acabó. Y los Tigres han sacado los primeros 3 puntos de la CONCACAF Liga de Campeones. La gente aquí en el Estadio Universitario está realmente llena de gozo. Los Tigres han dado muy buen paso para tratar de mantener la corona en nuestras manos. Lord Bender, el jugador del partido, un disparo a puerta y un gol. Y este portero no le hizo mal, ¿eh? O sea, pero a veces, pues, si no tienes una muy buena defensa, ¿de qué te sirve? Marcador final, Tigres 2, Toronto 0. Y regresamos al Estadio Universitario, porque los Tigres reciben ahora al club Sounders, al Seattle Sounders de los Estados Unidos, equipo donde milita Clint Dempsey. Y así que sigue lloviendo. Pues, ¿qué tanto llueve? Los dos equipos de la MLS perdieron sus respectivos partidos de la jornada 1 contra los equipos de la Liga MX. Ya espero, ya ves que dicen que cada juego es diferente. Así que no nos podemos confiar sobre eso. Obafemi Martins lleva un gol anotado. Darío Benedetto con 3. Y el número 9 es una pieza muy importante para este equipo de Seattle Sounders. La defensa tendría que estar muy atenta para que no les meta gol. Tigres se para con Nahuel Guzmán en la portería. El Guti Estrada, Al Mutadi, Chuniño, Layún, Gringo Torres, Cacharévalo, Javier Aquino, Andrés Guardado, El Cone Brizuela y el francés André Pierre Guignac. Esos son los 11 que manda a la cancha el equipo de los Tigres. Por su parte, el equipo de Seattle Sounders manda a Stephen Fry, Mears, Evans, Marshall, Remek, Freiberg, Iván Schitz, Deus, Valdés, Obafemi Martins y Clinton Dempsey en un tradicional 4-4-2. Tenemos que estar muy atentos, especialmente a la defensiva. Será un reto para el joven Al Mutadi, el canterano marroquí, jugadores como Obafemi Martins y el mismo Clint Dempsey son muy veloces y habrá que estar muy atentos si no queremos perder en este partido. Así que el árbitro suena su ocarina y los Sounders mueven este balón y arranca la jornada 2 de la Copa de CONCACAF, Liga de Campeones. Los Tigres tienen el balón, minuto 16, Iván Schitz con el balón, pasando el medio campo, busca aquí a Clint Dempsey por la banda de la izquierda, viene Juninho a tratar de presionar, manda el centro para Freiberg, dispara, ¡gol! No puede ser. Seattle Sounders fue el que abre el marcador en el Estadio Universitario. Los Tigres al minuto 17 ya van perdiendo con este gran gol de Freiberg. No la pensó dos veces, así de volea y en el aire la prendió. Y fue suficiente para batir a Nahuel Guzmán. Y el equipo estadounidense ya lleva ventaja en este partido. Minuto 45, tiempo de reposición. El gringo Torres busca a André Pierre Guignac en tres cuartos de cancha. Trata de quitarse a Marshall. Filtra para Javier Aquino. Va a mandar el centro a Aquino, pero muy bien. Mears lo controla. Retrocede para Layún, que manda el centro ahora para el gringo Torres. Despeja la defensa, la tiene Andrés Guardado. Busca dentro del área Guignac. Y su disparo directamente a las manos del portero Fry. Minuto 45, seguimos en reposición. Se viene Okiuse, manda el centro para Obafemi. Su cabezazo se va un poquito desviado por el defensa. Tiro de esquina que cobrará Iván Schitz para Obafemi Martins. Pero muy bien la defensa despeja ese balón. Minuto 63, se viene el balón para Clint Dempsey, atajadón de Nahuel.
qué jugada se estaba armando el Seattle Sounders. Manda en el centro para este Clinton Dempsey. Y atrás, muy bien, Nahuel Guzmán con las dos manos ataja ese balón. Y será tiro de esquina que cobrará Evanchez para Seattle Sounders. Se va Obafemi Martins, va buscando el pase en corto. Sigue Martins, se quita a Almutadi. Entra al área, se está quitando a todos. ¡Quítenle ese balón! Y manda el riflazo, que muy bien atrás, se queda con el balón. Nahuel Guzmán despeja ese balón. Minuto 66, se viene el arro, va a buscar el tiro. Muy malo, híjole. Pero la sigue teniendo aquí los Tigres. El Guti Estrada en tres cuartos de cancha, busca a André Pierre Guignac. Manda para Pizarro con el riflazo, que se va por encima del marco del Seattle Sounders. Veamos aquí la repetición. No estaba ni cerca. Se viene Obafemi Martins. Cae a tres cuartos de cancha fuera del área. Y hay amonestación para Juninho. En una oportunidad muy peligrosa que tomará Evanchez. Desde tres cuartos manda el tiro. Y muy bien Nahuel Guzmán ataja ese balón. La sigue teniendo aquí el Seattle Sounders. Mears se entra para Valdés. Manda el recentro. Evanchez. Muy buena barrida por Almutadi. Y los Tigres se salvan de otra oportunidad de Seattle Sounders. Y el resto del partido no se grabó. Pinche computadora de merda. Así que les dejo entonces el marcador final. Terminó 1-1 con gol de Almutadi. Me están llegando ofertas de varias selecciones que no voy a aceptar para dirigirlos. China, Perú y Gales. Este sí lo voy a aceptar para dirigir al tío Bale. A ver cómo nos va en nuestra nueva aventura de el modo de carrera de FIFA. Y regresamos a la CONCACAF Champions League porque nos enfrentamos en el Olímpico Universitario a los Pumas de la UNAM en la tercera jornada de la CONCACAF Champions League. Pumas está con 6 puntos, líder del grupo. Tigres con 4, Seattle Sounders con 1 y Toronto 0. Así que vamos a tratar de buscar una victoria aquí de visitante. Porque acuérdense, los siguientes dos juegos contra los de la MLS va a ser allá en Estados Unidos. Y los Pumas, pues estamos aquí en México, así que hay que aprovechar. Vemos aquí las alineaciones. Los Pumas se paran con el Picolín, Van Ranking, Francisco Mesa, Irán Ricardo Mier, Fuentes, Torales, Cabrera, Ismael Sosa, Martínez, Britos y Herrera. Así que vamos a ver ahora la alineación del equipo de los Tigres, que es la siguiente. En la portería, con el número 1, Nahuel Guzmán, el Dedos López, Hugo Rodríguez como capitán y central, Carlos Salcedo, Miguel Aschun, Quito Viniegra, Guido Pizarro, Chucky Lozano, Andrés Guardado, Cone Brizuela. Y arriba, nada más y nada menos que Lord Bender, que viene bien enrachado rumbo a este partido. Así que a ver cómo os va desde Estadio Olímpico Universitario. El árbitro para este partido es Javier Aguilar Ramírez, el español. La gente aquí en el Olímpico Universitario está cantando, alentando, esperando otra victoria de sus Pumas. Pero los Tigres pueden ser y venir y arruinarles la fiesta. Arranca el partido. Tigres mueve el balón aquí desde el Olímpico Universitario para acciones de la Copa CONCACAF Champions League. Y luego se vienen los Tigres. Pase filtrado para Andrés Guardado, pero despeja muy bien la defensa. Y la sigue teniendo Tigres. Guido Pizarro manda el cambio de juego para el Dedos López. Minuto número 4. Viene el Chucky Lozano en tres cuartos de cancha. Filtra el balón para Quito Viniegra. Este abre para Andrés Guardado. Busca el centro para Lord Penner. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Nicholas Penner! Les dije, bien enrachado Lord Penner. Ahorita no hay nadie quien lo pare. Buen cabezazo desde el borde del área chica. No había nada que podía hacer el Picolín Palacios. Y a muy temprana hora ya había avisado los Tigres.
y al minuto 4 ya abre el marcador desde el Olímpico Universitario, minuto número 6. Siguen vendiendo los Tigres. Lord Penner, tres cuartos de cancha, busca aquí a Andrés Guardado. Hay alguien que lo va a apoyar. Filtra el balón para Lord Penner, manda el tiro de primera y muy bien ataja el Picolín Palacios, pero el árbitro antes marca fuera de lugar en contra del equipo de los Tigres. Minuto 20, 21. Lord Penner, tres cuartos de cancha. Busca aquí a Guido Pizarro, pase filtrado, sigue Guido, manda para Andrés Guardado. El tiro le rebota en la defensa, en Mesa, y será tiro de esquina a favor del equipo de los Tigres. Centro para el Quito Viniegra, no logra cabecear muy bien ese balón. Pierde el balón aquí en la salida, manda el tiro el Quito Viniegra y muy bien atrás se lanza para la fotografía el Picolín Palacios y se acaba este peligro. Minuto 26, saque de manos para el equipo de Tigres, la tiene aquí Guido Pizarro en tres cuartos de cancha. Andrés Guardado fuera del área, busca al Chucky, ¡gol! El Chucky Lozano, señoras y señores, muy buena jugada que se tejieron los Tigres, pase, fueron como unos 7 pases en esta jugada. Todo culmina con este gran disparo del Chucky Lozano y es el segundo gol para el equipo de los Tigres. Y los pobres Pumas ni siquiera saben por dónde le están llegando los chingazos. Minuto 35, se vienen los Pumas por fin. Se viene aquí Ismael Sosa para Emanuel Herrera. Se sale del área, busca el centro para Ismael Sosa. Y muy bien Nahuel Guzmán. Y otra vez en el contrarremate Nahuel Guzmán. Ataja muy bien esos dos disparos. Y aquí hay fuera de lugar en contra del equipo de los Pumas. Pero qué salvada se acaba de aventar Nahuel Guzmán. Por eso lo tengo, por eso no lo vendo. Porque, híjole, te saca unas muy buenas atajadas. Y realmente, cuando la defensa te falla, necesitas un portero de confianza para evitar que caigan los goles en contra. Centro aquí para Lord Penner otra vez. El balón pega en el poste y no entra ese balón. Y va a ser el segundo gol para la cuenta personal de Lord Penner. Minuto 63, roba el balón el equipo de Tigres. En tres toques, se viene guardado, se quita Irán Mier. El balón le queda a Lord Penner, manda el disparo que pega en un defensa y le sale facilito para el Picolín Palacios, que despeja ese balón. Minuto 81, siguen buscando el equipo de los Pumas el primer gol, pero aquí la tiene Javier Cortés, abre para Van Ranking, busca aquí a David Cabrera, manda el riflazo que se va por un lado de la portería de Nahuel Guzmán. Las cosas siguen 2-0 en el Olímpico Universitario. Parece que nos llevaremos los 3 puntos de aquí. Sigamos. Hay una lesión por parte del Quito Viniegra. Lord Penner, pase filtrado para Javier Aquino, que entró de cambio. La sigue teniendo Aquino. Cae Fuentes. Entra Aquino dentro del área. Manda el disparo y muy bien. Atrás el Picolín Palacios en el primer poste. Ataca ese balón para tiro de esquina. Centro que le cae al Chucky. Otra vez el Picolín, evitando el tercer gol de los Tigres. Otro centro, el Quito Viniegra, con toda su lesión, manda este cabezazo directamente a las manos del Picolín Palacios. Se vienen los Pumas, es una muy buena oportunidad, pero no logra controlar ese balón y Sazola. Y se queda con el Nahuel Guzmán, trata de despejar, pero solamente le da un saque de manos al equipo de los Pumas. Y ahora Lord Penner, híjole, es el que está lesionado. Se vienen los Pumas todavía. Isasola trata de buscar ese centro, despeja la defensa. ¿Puede haber un contragolpe? No. Roba el balón Cortés. Buscan a Isasola, que está en posición fuera de lugar. Y así que no hay oportunidad para buscar el gol de la honra para el equipo de los Pumas. Aquí el árbitro silba. Los Tigres se llevan los 3 puntos de la Ciudad de México. Y ahora es el nuevo líder del grupo de la CONCACAF Champions League. Nahuel Guzmán tratando de pasar por la red como si fuera un fantasma. No, sé que eres más que un humano, pero no eres supernatural, mi querido Nahuel Guzmán. Si a ustedes les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal porque se vienen más videos y se viene el Mundial de Clubes también. ¡Ánimo, señor!